vivir ya un ambiente maravilloso para un partido que quiere estar a la altura del mismo en este velodrome de la bella ciudad de Marsella. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido. Por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Está en el mano a mano. Casi marca. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? La verdad que no sé si se ha dado cuenta de lo que acaba de hacer. Sin duda, hasta él mismo está sorprendido. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. Coman. Con el balón Pogba. Kanté. Ahí está el equipo francés. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Tempranito en el partido y ya te molestaron, papá. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. Toca un compañero. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Mario, volviendo a aquella época de éxito de la selección francesa, si repasamos la formación, creo que tendrían en cada una de sus líneas a uno de los mejores representantes del fútbol en aquel momento. Salvo a... A ver, esto podría terminar esto. ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! Fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es contento. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y la pizarra por ahora 1-1. El árbitro decide pitar la falta anterior. Oportuno en la recuperación de la pelota. Supera bien la marca. ¡Pelota al palo! ¡Cómo! ¡Maravilloso como lo tapa! Providencial cruce para tapar la pelota. Rápida transición al ataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. ¡Espectacular, Coman con el pase! ¡Es una tapada espectacular! Bien con el córner Mbappé. El cabezazo que se va arriba y por poco. Jamie McLaren. Buen camino y puede ser buen recorrido. Ahí van al segundo palo. Y la jugada que no se concreta. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Viene ahí el árbitro. Nada que protestar. Fuera de juego.
Mbappé. Giroud. ¡Gol! ¡Francia! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. El partido por ahora 2-1. Jamie McLaren. Ha robado muy bien la pelota Kanté. Francia que busca atacar. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ojo que se puede venir la contra. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Mbappé. Mbappé. Tremendo el bloqueo. Sin más ni más, Coman regaló la pelota. Jamie McLaren. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Mbappé. Mira eso. Directo al travesaño. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. Se saca la pelota de encima. Prepara el cañonazo. Se viene el tiro de esquina al área. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y volvemos a repetir ese tiro de esquina, porque me gusta verlo otra vez. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Jamie McLaren. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? El equipo local es el que manda en la cancha. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Ahí está el equipo francés. Están encontrando a Mbappé otra vez. Una atajadita nomás ahí sencilla. Tiene espacio por ahí en ese costado. Fácilmente se limpia del contrario. Y ahí le pega la pelota. Ahí lo tienen, Hugo Lloris en toda su expresión. Córner al corazón del área. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Se termina el primer tiempo. Vaya partido, 3-2 la pizarra.
Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Jamie McLaren. Toca y toca y no se abre ese espacio. ¡El empate está! ¡Buste! Aleja la pelota de su portería. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Hay lateral! Y el equipo sigue ganando por la mínima, pero no gracias a la buena defensa ni al arquero, sino al arco. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Maravilloso, excepcional y brillante es lo menos que se puede decir del partido de Mbappé. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. ¡Mbappé! Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Está superando fácilmente la marca. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ahí la tiene Griezmann. Olivier Giroud. Pogba mantiene la pelota. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Es buena esa pelota. Excelente como tapa. Se anima y le va a dar. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y va a probar. Directo, fácil, sin complicaciones. ¿Podrá cruzar la pelota? Ha conseguido despejar la pelota. Ahí cuenta con apoyo. Será fuera de juego. Escasa posesión para el equipo local. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Ahí está el principito Griezmann para definir. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Impidiendo que pase la bocha. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Jamie McLaren. Matthew Lecky. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí llega el centro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Quieren una mejor oportunidad. Rechaza, sigue el juego. Han recuperado en su propia área. Dice que va tanto el cántaro a la fuente que al final el jarrón se rompe. Pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento, ¿eh? El arquero es un monstruo a pesar que el equipo contrario sigue atacando. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado.
pierden el balón. Antoine Griezmann. No se puede andar regalando una pelota así. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Excelente pase filtrado. Ahí está, alejando el peligro. Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atención, que se viene una sustitución. Termina así la jugada. Rafa Varane. Griezmann. Jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Sigue sin parar, gana terreno. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Qué linda bocha! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tsunami de oportunidades en el área. Se termina el peligro con esto. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Llueve el córner al centro del área. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Córner al corazón del área. Cortando bien ese balón. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. Bueno, la verdad que al caer este segundo gol, el